Hola clase, ¿cómo están? La pintura para esta semana se llama Las Meninas y es de Diego Velazquez. So, our painting for this week is called Las Meninas, and Las Meninas translates to the girls. And this one is by Diego Velazquez. Diego Velazquez was a Spanish painter, and he painted this in 1656. So, it's a very old painting, and it's a great painting also because it allows us to kind of peer back into time and see what buildings looked like and how people dressed. This is also a very interesting painting because the painter himself, Diego Velazquez, is in the painting. So, Diego Velazquez painted himself in the painting. And there are two theories about um, the origin of the painting. The first theory states that Diego Velazquez is painting the king and queen. They're the subjects of his painting. That, so, the king and queen of Spain would be who he's painting right here. Um, and this is a mirror reflecting the king and queen. So, that's one theory. And Diego Velazquez obviously pa is painting himself, right? Uh, the second theory is that Diego Velazquez is looking in on this scene, um, painting the girls, and then including himself in the painting. That would make this just another picture on the wall instead of a mirror. Um, so it doesn't really matter how you interpret it. Um, just know that Diego Velazquez is um, actually in the painting. So that's what makes this painting uh, very interesting. So you can find this painting uh, in the Prado Museum in Madrid. And again, it's from 1656. Y we're going to describe it now in Spanish. Okay, here we go. Muy bien. So en la pintura, en la pintura hay uno, dos, tres, cuatro y cinco niñas. Hay cinco niñas en la pintura. Esta niña tiene un vestido largo y blanco. Ella también tiene pelo castaño. Esta niña no tiene pelo castaño. Esta niña tiene pelo rubio. Esta niña no tiene pelo corto, ella tiene pelo largo. Pelo largo y rubio. Ella también lleva un vestido blanco. Esta niña no tiene pelo rubio. Esta niña tiene pelo café o castaño. Tiene flores blancas en su pelo. Y ella también lleva un vestido largo y blanco. Esta niña. No lleva un vestido blanco, ella lleva un vestido blanco y negro. Ella tiene pelo largo y castaño. Y finalmente esta niña también tiene pelo largo y castaño, pero ella lleva un vestido rojo. Muy bien. Enfrente de las niñas hay un perro. El perro está acostado en el piso. Al lado, al lado de las niñas está el pintor. Aquí está. Él es Diego Velázquez y es el pintor. Él tiene una paleta aquí con varios colores. También tiene un pincel, un pincel. El pincel es para pintar. Detrás, detrás de Diego Velázquez, el pintor, hay un espejo, un espejo. En el espejo está quizás, maybe, el rey de España y la reina de España. Al lado y también detrás de las niñas, al lado del espejo y detrás de las niñas, hay otro hombre. Este hombre lleva un traje negro y está en la puerta. La puerta está abierta y hay un hombre con un traje negro aquí. También detrás de las niñas hay una monja, hay una monja. Al lado de la monja hay otro hombre, hay otro hombre aquí. Muy bien, entonces esto es Las Meninas de Diego Velázquez y eso es todo. Muchas gracias clase y hasta la próxima.